El lanzamiento del tren El Condado supone uno de los primeros viajes de turismo rural programado para grupos existente en España. Es una oferta atractiva y novedosa por la combinación que presenta. El viajero puede disfrutar de un día de campo, conocer al toro en su naturaleza y al mismo tiempo tener la posibilidad de aprender y conocer más de cerca el mundo rural. Todo ello sin dejar pasar la oportunidad para saborear una rica y sana gastronomía, así como disfrutar del descanso en hoteles y alojamientos rurales de la comarca, escogidos por su encanto, calidad y esmerado trato con el visitante. Este producto es una iniciativa de la Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca del Condado, ASODECO, entidad fundada en 1993 que aglutina a más de 90 socios entre ayuntamientos, empresas, asociaciones culturales y sociales y demás agentes de la comarca. ASODECO nace con el fin de impulsar y potenciar activamente la infinidad de posibilidades con los que cuenta esta tierra. El riguroso trabajo realizado en el diseño de este producto garantiza un servicio turístico de calidad. Los pilares sobre los que se asienta este proyecto, como la concertación con los agentes locales, la formación de los guías o los acuerdos con las empresas asociadas, conforman una sólida base para cumplir las expectativas de los clientes de este tipo de viaje. Con su aparición, el tren El Condado se convierte en un elemento más en la tarea de dar a conocer los variados recursos de esta comarca, que por su localización fronteriza entre la meseta manchega y el valle del Guadalquivir, ofrece un paisaje de relieves contrastados caracterizado por una gran riqueza de fauna y flora. Así pues, todas las empresas y personas implicadas en este proyecto están dispuestas a ofrecer un viaje que les permita conocer la comarca de El Condado, tierra noble por descubrir. Con las primeras luces del día, después de comprobar que no falta nadie, y acomodados en nuestro vagón, empezamos el viaje. Durante el trayecto, que dura poco más de 3 horas, las guías que nos acompañan el fin de semana nos van dando información sobre distintos aspectos relacionados con la historia de la comarca, sus pueblos y las gentes que lo habitan. La comarca de El Condado se encuentra ubicada al norte de la provincia de Jaén, en las estribaciones de Sierra Morena y limitando con la provincia de Ciudad Real. Por su situación, es un territorio de frontera que conserva un alto valor ecológico a la par que una gran riqueza cultural. A medida que nos acercamos a nuestro destino, podemos ir disfrutando de las espectaculares imágenes que nos ofrece el camino, entre las que resaltan las escarpadas y agrestes paredes de despeñaperros, que se alzan majestuosas frente al continuo discurrir de riachuelos que corren paralelos a nuestro tren. A la hora prevista llegamos a Vilches. Allí nos recogen unos vehículos todoterreno para llevarnos a la primera etapa del viaje, una finca ganadera. Durante este recorrido comprobamos sobre el terreno cuál es el principal sostén económico de la comarca y por extensión de la provincia. El cultivo del olivo se extiende por todas y cada una de las laderas de las distintas colinas, siendo especialmente llamativo en las zonas más abruptas, en contraste con el suelo rojizo propio del predominio de sustrato arcilloso. Según nos adentramos en la zona destinada a la explotación ganadera, el paisaje se va transformando, dando paso a la dehesa. Un espacio muy productivo ganado por el hombre al bosque mediterráneo salpicado de encinas y alcornoques, idóneo para la cría y un mejor aprovechamiento de la actividad agraria y ganadera. En el condado, y dadas sus características ambientales, se conservan grandes extensiones de dehesas, estando buena parte de ellas dedicadas a la cría del toro de lidia en su hábitat natural. Al llegar a la finca nos recibe el ganadero junto al mayoral. Tras una breve pausa que aprovechamos para abrir boca con un suculento y variado tapeo de productos de la tierra, nos disponemos a visitar las distintas estancias de la finca. De entre todas destaca la plaza de tienta, lugar donde se procede a valorar la bravura de las reses y se desarrolla una exhaustiva selección de vacas y sementales. La tienta constituye uno de los procedimientos esenciales a la hora de seleccionar el ganado que se ha criado en la soledad de la dehesa. Normalmente se tientan hembras para seleccionar aquellas que demuestran un mejor comportamiento ante el caballo.
En torno a la tienta suele establecerse todo un ritual, sin olvidar nunca el motivo fundamental de la misma, que no es otro que el de conseguir los mejores toros de lidia. Este proceso de selección pone de relieve el cuidado y esmero con el que se trabaja en estas fincas. Así, cada animal es sometido a una serie de controles que permiten conocer con detalle todas sus características, su trapío, apariencia externa o las que se derivan de su casta. En este trabajo tan minucioso tiene especial protagonismo la figura del mayoral, también llamado conocedor, por ser la persona que mejor conoce y comparte el hábitat natural del toro. Este hombre que convive la mayor parte del día con el ganado conoce a la perfección a cada uno de los individuos que integra la ganadería, sus antecedentes familiares, grado de agresividad o nobleza. En silencio, para no entorpecer la labor del torero ni distraer al animal, contemplamos el comportamiento, la estética y la bravura de la vaca, así como las ganas y el buen hacer del diestro, imprescindibles para una correcta evaluación de la res. A continuación se celebra una pequeña capea para los más atrevidos, donde podemos descubrir nuevos valores del toreo, demostrar el talento con la muleta y, sobre todo, hacer un poco de ejercicio. Tras la demostración en la plaza, hacemos una parada para sentarnos a la mesa y disfrutar de una comida campera compuesta por exquisitas recetas de la tierra, en un marco dominado por la presencia del toro y su entorno. Repuestas las fuerzas, nos subimos a los vehículos y recorremos las distintas parcelas de la finca para observar de cerca al ganado en su hábitat natural. Las parcelas están cercadas y divididas en diferentes apartados para separar las reses en función de su edad y destino. Al toro normalmente se le tiene recluido y en calma. El motivo de esta reclusión no es otro que el de potenciar su nobleza innata, para que de esta forma no aprenda a defenderse del hombre ni adquiera hábitos de defensa frente a éste. Con los últimos rayos de sol dibujando formas y relieves sobre estos parajes y sus moradores, nos despedimos de la finca buscando en nuestra memoria espacio para retener tan bellas imágenes. Entrada la tarde, llegamos al hotel. El condado dispone de una red de alojamientos rurales con encanto especial, que combinan una ambientación y una decoración típicas de la zona con todas las comodidades de un buen hotel. Antes de cenar, podemos optar entre un pequeño descanso en nuestra habitación o un paseo por las calles del pueblo donde descubrimos pequeños e interesantes museos locales. Al regreso disfrutamos de la cena en un ambiente festivo y agradable, para terminar con un espectáculo musical de auténtico sabor andaluz, donde algunos demuestran sus habilidades y ponen la guinda a una intensa jornada. A la mañana siguiente, y tras un merecido descanso, visitamos distintas empresas radicadas en la comarca y copartícipes de este proyecto. Se trata de pequeñas industrias que apuestan por diversificar la economía comarcal excesivamente dependiente del olivar. El aprovechamiento de otros recursos, la recuperación de tradiciones, la adopción de nuevas tecnologías y la incorporación de otros productos constituyen iniciativas claves para consolidar el futuro desarrollo y el empleo en estos pueblos. A la entrada nos reciben los responsables de las mismas y nos guían por sus instalaciones. Durante la visita nos explican las características y pormenores de su trabajo, el funcionamiento de sus equipos y métodos de producción. Asistimos a la recogida de la aceituna, su selección y transporte hasta la almazara. Hoy en día las almazaras cuentan con moderna maquinaria que cuida hasta el mínimo detalle el proceso de extracción del aceite. En la comarca perviven otras labores artesanales relacionadas con el entorno agrícola, como la carpintería y la ebanistería en madera de olivo, así como otras relacionadas con la producción agroalimentaria que apuestan por recuperar y mantener una tradición de siglos. Una vez completadas las visitas programadas, volvemos al hotel.
donde nos espera la mesa dispuesta para disfrutar de la comida antes de coger el tren de vuelta a Madrid. Al caer la tarde, con las bolsas llenas de recuerdos y colmadas nuestras expectativas, nos despedimos de El Condado hasta otra ocasión, con la memoria cargada de imágenes y sonidos difíciles de olvidar.